fiestas, en Navidades, hoy, mañana recordamos, vamos a leer un comunicado y mañana recordamos que a las 7:30 en la Escuela de Oficial de Idiomas de Cisneros vendrá una compañera de la Comisión 8 de Marzo de Madrid, una activista de toda la vida, Justa Montero, para preparar con nosotros la huelga general de 24 horas del 8 de marzo a la que estáis todas invitadas para pedir con nosotros. Por eso, porque aún tenemos muy fresco en la memoria colectiva el doloroso recuerdo de nuestra palabra secuestrada, no estamos dispuestas a permanecer mudas ante la lluvia diaria de falacias alentada por un partido de ultraderecha recién llegado a la actividad parlamentaria autonómica. Aunque consideramos que no merece la pena responder a lo que dicha formación plantea contra el avance de las mujeres en la igualdad, sí creemos preciso informar a toda la sociedad, a las mujeres y también a los hombres, que cada día más comparten nuestras reivindicaciones feministas, del cual es la realidad que, conscientemente, retuerce y falsea ese grupo político, con cuya eclosión España ha dejado de ser la anomalía de Europa, ya que ahora hay una extrema derecha perfectamente visible y por primera vez en solitario, aparentemente independizada del Partido Conservador que la cobijó durante toda la democracia. Dejando aparte el uso perverso del lenguaje con el que trata de enfanjar el feminismo y equipararlo a las manifestaciones más ignominiosas de la historia, el movimiento que defiende la igualdad de las mujeres y su derecho a vivir libres de violencia no es nazismo. El feminazismo es una fabulación machista para tratar de poner en el mismo plano ideologías que en absoluto lo están. Vox le ha declarado la guerra no solo al independentismo o la inmigración, también a las mujeres, convertidas en los negros de este remedio nacional del Ku Klux Klan que dispara a consignas de supremacismo masculino. Porque esta ultraderecha patria, que abomina de lo que denominan ideología de género, como sin nombrar el feminismo o la igualdad, fuera a hacerles arder en las calderas de Pedro Botero, no quiere apartarse ni un milímetro de esa ideología, la patriarcal, que ha mantenido siglos confinadas a las mujeres. Parece que no pudieran triunfar si no nos apartan del escenario político y social y nos devuelven a la cocina, debidamente aleccionadas en las consignas de la sección femenina. Ni un paso atrás hacia los derechos de las mujeres. Ni un paso atrás en igualdad y diversidad. Ni un paso atrás en igualdad y diversidad. Ni un paso atrás. Thank you.
tiene la bolsa, ¿no? Que no
Radical, contra el capital, feminismo radical.
si acaso te tropieza. ¡No se negocia! ¡Ni un paso atrás en igualdad y diversidad! 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 ¡Ni un paso atrás en igualdad y diversidad!
escribir a Martín. Thank you.
No sé si resucitará, pero bueno.